entrevistemos al presidente de la Junta de Galicia y no líder del PP, Alberto Núñez Feijó. Bé, en realitat és el seu fake, així que podríem dir que es tracta de Alberto Núñez Feijó. És molt roí l'acudit. Boas noites, presidente. Ni boas ni males, amigo. Noites tranquiles, moderadas, de centro reformista. Bueno, usted haciendo gala de su galleguismo desde el minuto uno, ¿eh? Soy más galego que gritarle a las vacas en medio de un valle. ¿Mm? ¡Corre, vaca! ¡Corre! No, sí, sí, ya veo, ya. Bueno, entremos en harina, señor Feijó. Ya estamos con las bromitas de la fariña. No, entrar en harina es una expresión. Pero bueno, ya que saca el tema, podemos empezar hablando sobre aquellas famosas fotos del yate. Cosas que pasan. Te vas con un amigo de vacaciones y un día te enteras que aquellos fardos no eran de azúcar glass. Por razón estaban tan amargos los cafés. Bueno, señor Feijó, hablemos del presente, que del pasado ya se encargarán sus enemigos de sacarle todos los trapos sucios. Acaba de asumir el liderazgo del PP tras la traumática salida de Pablo Casado. ¿Cuál es su plan para el partido? Te voy a decir una cosa. Voy a llevar mi partido hacia la moderación. ¿Podría concretar un poco más? En primer lugar, vamos a moderar la calefacción de la sede de Génova. 20 grados, suficiente. Ya, ¿y qué más? Voy a moderar los insultos a Pedro Sánchez. Con un mecatrefe o mentecato, suficiente. Bueno, mucha moderación, pero en una semana negó la violencia vicaria y acusó al gobierno de forrarse con la gasolina. Mucha diferencia con Casado tampoco la hay, ¿eh? Pues verá, es que Pablo se dejó escritos los discursos hasta el mes de junio. Yo me los miré así por encimilla y dije, pues oye, pues tampoco están tan mal. Por cierto, la Fiscalía Europea va a investigar los contratos del hermano de Ayuso. ¿Qué hará si se demuestra que hubo malversación y que Casado tenía razón? Pues evidentemente tendrá que haber dimisiones. ¿En el PP madrileño, dice? No, hombre, no. En la Fiscalía de Europa. Bueno, cualquiera diría que le tiene miedo a Díaz Ayuso. Vengo de una tierra de meigas. Pocas cosas me dan miedo. Bueno, señor Feijó, llegados a este punto, tenemos una conexión sorpresa para usted. No me jodas. No me jodas que habéis llamado a Ayuso. No me jodas. ¿Qué carajo? La madre que os parió. No, no es Ayuso, pero es un altre el líder autonómico del PP. Señor Mazón, ¿cómo está? Benvingut. Buenas noches, Luis. Buenas noches, mi gran amigo Alberto. Luis, ¿quién carayos es este? Es Carlos Mazón, líder del PP valenciano. Oh, canallita Mazón, para servirle mi estimado presidente. Ay, qué bonita tierra Galicia y qué bonitas sus mujeres. Bueno, igual no le suena mucho porque era de la cuerda de Casado. ¡Ah, carayo! Ahora sí. Cuando estuve en Valencia recogiendo avales, este era el que me traía botellines de agua todo el rato. Natura y baja en magnesio, como te le gusta. Y que sepa que desde el Partido Popular de la Comunidad Valenciana denunciamos el tongo del Benidorm Fest. Estamos a tope con las chantungueiras. ¡A tope! Chantungueiras. No hay fronteras. Señor Mazón, ¿veis que tengo una sintonía del nuevo líder del PP? Efectivamente, Luis. Es que nos unen muchas cosas. Los dos venimos de provincias. El señor Feijó fala galego, yo falo valenciano. Pero si vos te no una mollo ni una en Valencia. Ay, Luis, cuando digo que yo falo valenciano, no estoy hablando del idioma, ¿eh? Luis, campeón, machote. Señor Mazón, por favor. Lo siento, Luis, pero la verdad no ofende nunca. Y amigo Alberto, que sepa que está invitado a mi apartamento de Playa San Juan. Ah, sí, sí, claro. Tú hazme una perdida y yo me guardo tu número. Ah, ¿sí? ¿Y cuál es tu número, amigo Alberto? Que el otro día se te olvidó, dámelo. Sí, mira, perdona, apunta por ahí, ¿eh? 643-2174, ¿vale? Y me comunican que tengo una reunión urgente. Un placer. Buenas noches. Y moitas gracias. Luis, campeón, ¿tú pillas el número? Cree que comenzaba per sí. Sí, sí. Bueno, pues yo creo que ya lo tengo, ¿eh? Vinga, bona nit, senyor Mazón. Hem de continuar amb el programa. Bona nit, Luis, campeón. Y un saludo a las espectadoras de Taz Zapping. A todas ellas les dedico la magia de mi pelazo.